Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Toca nuevo video gameplay, ya sabéis que estamos jugando Village Resident Evil 8 en el canal. Bueno, nos quedamos en este punto, estamos en el fuerte, ¿será esto el fuerte? Digo yo que será esto el fuerte. Llegamos aquí y antes de nada, hoy vamos a empezar el capítulo de una forma un poco diferente. Tenemos dos entradas de diario, que no quería dejarme, estas dos no las vimos, ¿vale? Esa ya sí, pero esta no la vimos. Tarde del 9 de febrero, cuevas, por fin he conseguido el tercer frasco, pero el idiota de Muro bloqueó la salida. Tengo que buscar otra manera de volver. Hay algo que me sigue rondando por la cabeza. Dijo algo acerca de Miranda tratando de recuperar a su bebé, y me da la sensación de que no se refería a Rose. Curioso. Tarde del 9 de febrero, lago. Me encontré con Chris y sus hombres en una cabaña cerca del lago. ¿Estaban investigando algo allí? ¿Qué hacían? Tenían tantas preguntas, pero de repente ese pez gigante, que por cierto es Muro, nos atacó. Tengo que salir de aquí, pero dijo que la salida estaba bajo el agua. Tarde del 9 de febrero, cabaña de Muro. Muro está finiquitado y ya sé cómo escapar. Estaba saliendo cuando, adivina quién aparece, el último hijo, Heisenberg. No hizo acto de presencia, sino que habló a través de una tele vieja. Me dijo que el último frasco está en una especie de fortaleza. No quiere hacerle mucho caso, pero no tengo más remedio que comprobarlo. Espero que no sea una trampa. Y yo desde el primer momento he dicho que esto me olía a trampa, que tira para atrás. Bueno, vamos a mirar el mapa, estamos en rojo, con lo cual aquí hay cositas por hacer. Vale, espérate, antes de seguir subiendo, porque veo que la escalera es para arriba, vamos a mirar por aquí a ver si hubiera cosas. Que yo me gusta mirar todo bien, pero hay veces que a uno se le pasa algo. Vale, por aquí no veo nada. Y a no ser que vea alguna gema que esté pues incrustada por ahí o en el techo, llevaremos la pistola. En principio no veo nada, ¿vale? Porque al lado de la máquina de escribir solo hay un barril que no hay nada. Y ahí tampoco. Vale, pues vámonos. Venga, para arriba. Para arriba. Bueno, capítulo... Mira, nos ha hecho un guardado ahí. Esto... Sí. A ver, vamos a mirar por si por aquí hubiera algo. Capítulo... El de hoy es el 13, ¿no? Sí. No, el 13 no, qué leche. El de hoy es el 14. 14. Capítulo 14. Vale, estoy oyendo por ahí. Hay licántropos. Los oigo, pero no los veo, ¿vale? Vale, y esto ya me ha sacado de otra zona. Con lo cual, aquí todavía está en rojo. Aquí tiene que haber algo para coger. O a lo mejor aquí. Pero antes de nada, antes de avanzar por ahí, que tiene toda la pinta de que es por ahí, evidentemente esto está cortado, con lo cual no puedo continuar. No puedo continuar. Y yo no he visto ningún objeto. Ya estamos con objetos que no los veo. A ver. Mira. Mira, mira, mira. ¿Veis? Si es que hay que mirar muy bien, chicos. Hay que mirar muy bien. Vivianita. ¿Ves? Las puñeteras gemas que están escondidas. Y o miras o se te pasan. Bueno. Como son licántropos, yo creo que lo mejor es enchufarles con el francotirador, aunque solo tengo 6 balas. Pero creo que tengo para hacer munición. Sí, vamos a hacer una ronda de munición de francotirador. 2. Incluso. Vale. Venga, recarga. Eso es, 13. A ver, ¿dónde estáis, chavalitos? Que os estoy oyendo. Sí. Esto es el viejo fuerte, ¿no? Sí, es que la historia está en que les oigo. Aunque no sé muy bien dónde están. A ver, por ahí abajo. Vale. Están por abajo. Vale, vienen, ¿no? Vamos a colocarnos. Espera, si no te importa, paso. Eso es. Aquí no me podéis hacer ninguna... Venga, empieza a volar cabezas. Anda, mira, se van. No le gusta esta técnica que estoy utilizando. Ponerles en el pasillo, fijaos. Mira. Mira el condenado ese. Adiós, cabeza. Digo químico. Mira, viene otro. ¡Oh! Mira, si parece Tarzán colgándose la liana. Quita aquí, Tarzán. Toma. Parece Tarzán colgándose de una liana. Venga, viene más gente. Eso es. Mira, mira, mira cómo se cuelga, ¿eh? A ver. Venga. A ver, hay uno ahí y es de los que tiran. Mira, ¿ves? Vale, mira, viene más gente. Tengo mucha munición de pistola, así que... Como viene... Joder.
como vienen uno en uno, se ha tirado de pistola. A ver qué hace. Se baja, vuelve, se baja, vuelve. No sabe ni para dónde ir. Vamos a ver si al de allí le puedo enchufar con el franco. Ahí te veo. No le ha gustado ese disparo. Venga, voy a poner aquí, así se acerca algo más. Quieto, campeón. Te vas muy embalado tú. Vale, ha cogido el frío. Allí veo un barril explosivo. Volvo. Mira dónde hay uno ahí arriba. A ver. ¿Se ha escondido ahí detrás? No. Toma. Critical. Vale, 7 disparos. Cuidado, que este está muy cerca. ¿Puedo revisar? Eso, cambiamos a la pistola. Venga. Y se va, el condenado. A ver. ¿Ya? Tiene pinta, ¿no? Tranquilo, Izan, tranquilo. Solo son 4 licántropos. A ver. A bailar, Michael Jackson. Eso es. Otro Tarzán. Se me cazó. Forza mucho la máquina, chicos. Forza mucho la máquina. A ver. Tengo mucha munición de pistola. Vale, venga. Vale. Voy bien de munición. De momento no voy a querer más. Sigo dando gruñidos por ahí. Hay más. Ley por aquí. Es que tengo unos cuantos barriles explosivos, ¿eh? Tengo que hacer uso de ellos. A ver, ¿por dónde? Abajo. Eso. Venga. Hay más, ¿eh? Oigo gruñidos, pero son más lejanos esta vez. Vale. A ver, ¿qué hay ahí abajo? Sí, oigo gruñidos, pero son más lejanos. A ver, cuidado. Vienen. Pone la música más. Cuidado, que le tengo aquí en la. Cambiamos la escopeta. Aquí. Venga. ¿Alguno más? A ver. Quieto, sinvergüenza. Muchos Lycans, muchos. Vale. Sigue habiendo más porque los oigo. Me voy a dejar caer por aquí. A ver si vienen por aquí abajo y utilizo el barril explosivo. Vale, pero está más lejos. Si se ha ido la música. Bueno, aquí hay mucho que buscar, Mira, hice una escopeta, por cierto. Vamos a hacer una recarga. Escopeta siempre tiene que ir recargadita, chavales. Siempre. ¿Dónde? Ahí arriba. Vale, suena la música. Eso, buena señal. Mira, ahí hay uno. ¡Hostia! ¡Joder! Vale, vamos a dejarnos ya de tonterías con vosotros. Más. He visto antes aquí un objeto que brillaba. Medicamento. Granada de tubo. Me gusta la granada de tubo. Bien más, ¿no? Vamos por la escalera. Que vengan a buscar. Venga, tú también quieres otro. Toma, para ti.
Fuera. ¿Habéis dejado algo bueno o no? Ley. Ley. Bueno, pues el dinero está bien. A ver. Hostia, los que vienen. Pero bueno, tío. Si vienen en manadas, tío. Espérate. Eso es. Aparta, golfo. Venga. No hay tanta gente aquí, macho. Venga, recarga. Me están dejando sin munición estos golfos, ¿eh? Eso sí, estoy pillando leyes a punta pala. A punta pala. Y hay más todavía. Bueno. ¿Esto qué es? Hombre, proyectiles explosivos. Vale. Y con esto, usar. ¿Hago con esto? Ah, tirarme hasta aquí. Vale. Nada por ahí. Subamos. Gentuza. Bueno, ellos también se tienen que tirar. Vale, ¿qué es eso? Viene mucha gente, chavales. Mucha gente. A ver, juntitos, juntitos. Eso es. Vuelan las cabezas, chavales. Muy bien, campeón de la vida. Pero has perdido la cabeza. La virgen, los que salen aquí, ¿eh? Vale, grandullón. Hostia. Cuidado. Venga, a bailar, chavales. Eso es. Toma, Tristán. Ahí va, adiós. Uy, si no tengo munición. Que no tengo munición, niño. Que no tengo munición. Ahora, hacer puñetas. Joder, los que salen aquí, la virgen. Hay que hacer munición de varias cosas. Una escopeta, dos. Una de francotirador, otra. Vale. Minas. También. Ay, de vida, de vida, de vida. Que me he chutado dos. Vale, mejor así. Bien. Venga, armas recargaditas. Oye, ¿el Mendas este ha dejado algo o lo he cogido ya? Bueno. Parece que ahora sí está tranquila la cosa, ¿no? Pues venga, vamos a coger. Ley. Ley. Cráneo de cristal. Cráneo de cristal. Ley. Ley. Y yo creo que ya no hay nada más. Vale, ahora sí que podemos decir que está la cosa tranquila. Y está en azul. O sea que... A ver, por ahí... Nada. Pues venga, vámonos, chicos. Esta puerta. A ver. Anda, una armadura. Pólvora. Munición de Magnum. Tengo mucha munición de Magnum, ¿eh? ¿Vendrá un jefazo por aquí? A ver. Nada por ahí. ¿Eso qué es? Trozo de metal. De pistola, vale. Me aparecía en rojo esto. A lo mejor se ha puesto en azul ahora. Hombre, una cabra. suena a bicho gordo, chavales. Hay que preparar mandanga aquí. Hay que preparar mandanga. ¿Nos equipamos la Magnum o el lanzagranadas?
El lanzagranadas, mejor, ¿no? Acceso rápido. Ahí. Vale, 7. A ver, eso ha sonado a gruñido de boss final. Venga, venga, Iza, no tengas miedo. Si después de todo lo que te ha pasado, ¿qué te va a pasar más? ¿Sabes? ¿Te vas a asustar ahora de algo? Se están alimentando los licántropos, mira. Joder, qué rositos. ¿Qué es? Las órdenes del rey han llegado. Retirada. Es humillante tener que abandonar el fuerte fronterizo a estos herejes. Si tuviera más tiempo, sé que podría cambiar las tornas de la batalla. No, a decir verdad, es la curiosidad lo que me ata a este lugar. Hay un gran número de ruinas cerca que los aldeanos han descrito como ancestrales. El foro de ceremonias, con cuatro estatuas gigantes, con murales grabados en sus paredes, el pedestal de piedra llamado el Cáliz del Gigante. ¿A quién pertenecen? ¿Quiénes son? ¿Cuál fue el destino de sus creadores? Me irrita dejar este lugar sin respuestas. Munición de francotirador, proyectiles explosivos y una máquina para guardar. Esto tiene una pinta, jefe final. Vamos a guardar por si acaso, chicos. Tiene una pinta, jefe final. Bueno, ahora lo veremos, a ver qué nos sale por aquí. Todo en azul, bien, hay que bajar abajo. 6 disparos de escopeta. He cogido chatarra. Creo que puedo hacer algo más. No. Ah, bueno, puedo hacer bombas de tubo. Sí, vamos a hacer una bomba de tubo, que a mí me gustan. Eso. Bueno, granada de tubo. A ver. Esto tiene pinta de combate contra el jefe final, ¿eh? Uy, muy grande debe ser. Esto no me gusta. Uf. A mí lleva sin gustarme un buen rato. A ver. ¡Hostia, papá oso, tío! Vamos a templarle primero. Genial. Anda, espérate, que llevo las cegadoras. Hay que meterle a este explosivos. Toma. Mejor así. Oye, el pepinazo que te he metido yo no te ha hecho retroceder ni nada, ¿no? Mala bestia. Ahora. Aquí hay que dar vueltas. A ver. Venga. Me vas a dejar sin granadas. Y lo sabes. Genial, y esa no le ha hecho nada. Bueno, ahora es tontería que tiremos con esto. Hay que sacar ya mandanga. ¿Esto qué es? Tengo una pieza aquí. Agarre frontal. Vale, vamos a equipar. Es para la V870. Que es la pistola, ¿no? No. Es la escopeta. Vamos a poner esta pieza, que no me había dado cuenta. Equipar. Mejor así. Vale, y ahora tengo bombas de tubo también. Tengo que organizar un poco el inventario, que está un poco caótico. Esto al acceso rápido, donde estaba el lanzagranadas. Ya es hora de estrenar la mano. A ver, este se va a tirar seguro con un salto y me la va a liar. Oh, no, no me jodas, que vienen 800 de los lacayos. 800 lacayos, pues bombas de tubo. ¿Dónde están las bombitas de tubo? Toma. Eso es. Hostia, ¿no te ha caído, macho? Muévete, muévete. Hostia, que estoy cerrado. A correr. Vete para acá. ¿Qué es eso? ¿Munición de Magnum? Es una arma de tubo. A ver. No sé dónde estás, colega. Allí. Buah, he fallado, tío. Pues sí que está muy bueno. ¿Me vas a sacar más ligando por de esos? No. Vale, resolve. Vale, casi lo prefiero. Toma, campeón. ¿Qué tal? Venga, me voy corriendo por aquí, si no te importa. Eso es.
sonido al químico. Está derrumbando las columnas, el golfo. Bien, bien, bien esquivado ahí. La mala bestia me está persiguiendo. La mala bestia me está persiguiendo. ¿Qué tal? Ya va para arriba otra vez. Yo mientras recargo la mano, si no te importa. Le estoy haciendo pupa porque sale sangre. Claro, si es que me distrae el otro. ¿Cómo he caído en su trampa? ¿Cómo he caído en su trampa, tío? Aparta, vamos. A hacer puñetas. Y demasiado durado, ¿eh? Jódete. Eso. Martillo de cristal. Vale. Tranquilos, tranquilos. ¿Ya? Vale, vamos a coger todas las cosas que hay, que esto está en rojo. Aquí, a las pequeñas ventanas estas, los nichos que hay, que aquí hay cositas para coger, seguro. A ver, por aquí. Nada. Nada. Mira. Munición para el franco. Munición para la escopeta. Vale, pues ya está. No, está en rojo todavía. No me voy de aquí hasta que no esté en azul, ¿eh? Ya lo digo. Ahí, ahí, ahí. Fluido, fluido. ¿Ahora? Vale, perfecto. Vale. Se ha abierto la puerta. A ver. Una cueva de cristal. En rojo. Aquí. Aquí brillan muchas cosas, ¿eh? Esto puede ser. A ver. Si disparo ahí. Sí, sí, sí. Aquí brillan muchas cosas, ¿eh? ¿Estáis fijando todo lo que está cayendo, chicos? Joder. Venga, todo lo que brilla le pego un tiro. A ver. ¿Qué, coño, que desde allí brillaba todo un montón? Vamos a ver. A ver, lo que brilla. Está en rojo. Aquí faltan cosas. A ver. Espérate, he venido por esa puerta. Vamos a darle la vuelta. A ver, si brillaban un montón de cosas. Ahora no brilla nada. ¿Cómo es posible? Ahí hay algo. No, eso es un resplandor. ¿Es un resplandor o qué es eso? Bueno, es un tiro pistola. No. A ver, brillaban un montón de cosas. Ahora han dejado de brillar. Mira, ahí. Y aquí en el suelo hay algo. Cuarzo amarillo, fragmento de cristal. Ya está, azul. Ya lo tenemos todo. Sí, venga, por ahora bien. Todo en azul. Vale, ¿esta es la puerta por la que hemos venido? Sí. Pues entonces tenemos que irnos por la otra. Vale. Nuestro amigo el hombre lobo, el martillaco, es historia, chavales. ¿Os acordáis? Le vimos cuando llegamos a la aldea justo. Vale. Estaba claro, ¿eh? Que venía un jefe. Hace mi pistola. Mira lo que tenemos aquí. El frasco torso. ¿Qué? Eres un valiente, Ethan. Bien hecho. No te escondas, cabrón. No vas a salir de esta. ¡Contento, genio! Solo un poco más y habremos terminado. Te echaré una mano. Pero a cambio... ¿Qué es lo que quieres? Primero ven a verme. Pon los frascos en el altar y pronto averiguarás el resto. Nos vemos, Ethan. Mierda. Heisenberg, este tiene pinta de ser un cabronazo. Coloca los frascos en el altar. Vale. Mira, tenemos un tesorito aquí. Qué bien. Vamos a ver.
¿Será esto de aquí? Sí. Placa de Guglielmo. Vamos a examinarlo, si os parece. Uy, estoy tiritando de vida. Pues venga. Mejor. Eso es. Vamos a ver. Placa de Guglielmo. Guglielmo. Una vieja placa guardada por Guglielmo, uno de los cuatro fundadores. Muy valiosa. 10 cráneos de cristal. No hay nada combinable, ¿no? Todo lo que tengo no es combinable. O sea, todo esto es para vendérselo a nuestro amigo el duque. Que nos va a dar dinerito, dinerito, ¿eh? Vale, nada por aquí. Vale, está todo en azul. Y la barca nos está esperando para salir de esta zona. Muy bien. Complejo de túneles subterráneos, ¿no? Parece. Ah, amigo Lucas, y salimos al cementerio. Vale. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Pues hasta aquí, no hay otro sitio. A ver, espera un momento. Sí, está en azul. O sea que allí parece que brillaba algo. Bueno, si está en azul no habrá nada. A ver. Nada por aquí. Cajas tampoco. Vale, otro túnel y una escalera. Vale, la escalera sale al cementerio, ¿vale? Todo claro. Pero ¿y este túnel que hay aquí? A ver. Qué raro. Aquí hay cositas para coger, seguro. Segurísimo. Sí, puertas. Vamos a ver. Munición para francotirador. Y eso es fluido químico. Fotos de un pez fantasmal. ¿Eh? ¿Qué es eso? A ver. Foto de un pez fantasmal. ¿Pone algo detrás? No. Atrás. Foto de un pez dorado deslumbrante. ¿De dónde fue tomada? Vale, esto ya estuvimos ahí, acordaros, en el capítulo anterior. Fue el sitio ese donde llegamos con la barca, que nos dijo que era pescado valioso o algo así. Espérate, vamos a quitarnos la mano y nos vamos a poner el cuchillito, que para estas cosas, pues viene mucho mejor. Eso es. Nada. Nada por ahí. Venga. A ver. Espérate que hay más celdas aquí, ¿eh? Algo brilla. Sí, bueno, aquí es donde tienen a los prisioneros, ¿no? Vaya cantidad de secretos que tiene esta zona, ¿eh? A ver, tenemos un documento ahí, que es... Nota sobre el implante de Cadou. Sujetos del 174 al 181. Mihai M. Características. 21, varón, herrero de plata. Cicatrices de neumonía. Resultados. Afinidad baja. Cadou no ha crecido. Transformación corporal. Receso cognitivo. Otro lican. Expulsado a los pastos. Sujeto 177, Bernadette B. Característica 21, hembra, sin ocupación, sin historial de enfermedades. Resultado, muerta. Sujeto 181, Alcina D. Alcina Dimitrescu, será. Característica, 44 años, tiene nuestra amiga Alcina. Hembra, descendiente de nobleza, enfermedad sanguínea hereditaria. Ah, tenía una enfermedad sanguínea hereditaria. Resultado, compatibilidad muy elevada, sin pérdida cognitiva, capacidad aleatoria de controlar la transformación corporal. Será aplicado el procedimiento de control cognitivo, enviado a observación. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues como veis, todos estos sujetos están así porque el hongo que se les ha implantado les ha hecho mutar a estas formas. O sea, que en este caso, Alcina como tal no es una vampira, aunque le haya degustado la sangre a Ethan. Y los like... ¡Hostia! Un cristal. Y los Lycan como tal, pues no son Lycan tampoco, son... Pues eso, el resultado de haberle metido el hongo... A ver. Tengo mucha munición de pistola. Vale. ¿Alguno más? Vale, todo bien.
Y doy por hecho que aquí salimos al cementerio, por esta escalera. Venga. Vale. Abrir. Vale, ya sé dónde estamos. Estamos en el nicho que tenía una cerradura que solo se podía abrir por dentro. A ver, ¿puedo volver? Sí, menos mal. Vale, pues esto totalmente explorado ya, ¿vale? Al altar, ¿no? Ahí está, cáliz incompleto. Vale. Y tenemos que hablar también con nuestro amigo el duque. Cuidado que ahora en la aldea puede haber alguno más, algún licántropo de estos que no son licántropos, son lycans, son otro tipo, ¿vale? De criatura. Oigo gruñidos, chavales. ¿Qué es eso que hay allí? ¡Anda! Un lobito solitario. Toma. Anda, que pierde el tiempo este también. Vamos a movernos, chicos. Bueno, me ha cerrado el condenado. Por ahí no puedo. Vamos por aquí, ¿sí? Genial. Genial. Vaya hostia, me ha dado el cabrón. Venga. Aquí dentro no cabes por la puerta, así que no intentes pasar porque no cabes. Toma. Venga, asoma el morro. Hombre, este va a caer y lo sabéis. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde te has escondido, bribón? Disparo necesitas tú, machote. Vale, ya. ¿No? ¿Todavía? Joder. Lo que dura el bicho, ¿eh? A ver. El cabrón, ¿cómo es tan rápido, macho? Mira, me estás tocando las narices de una manera. Se va a acabar aquí la gilipollez. A ver, si tengo una mina de estas, coño. Vamos a esperar a que se vaya nuestro amigo. A ver, vale. Vamos a ponérsela aquí. A ver, amiguete, ¿dónde estás? Allí. Venga. Vamos. Vamos, campeón. Eso es. Va directo, va directo. ¡Opa! Especial. Joder, todavía está vivo, macho. Increíble, tío. La cantidad de tiros que le he metido a este bicho y no se muere, tío. Al final me vas a hacer sacar la mano, neto. Ha caído el líder. ¿Hace que era el líder de los lobos o algo de eso? Joder. Bestia ancestral de cristal. Vamos a ver qué es ese trofeo que nos ha dado. Por saber lo de... ¿Ha caído el líder? ¿Dónde está? Lo de los trofeos... En notificaciones. Ha caído el líder. Derrota al Barcolac Alfa en la historia. Barcolac Alfa. Bueno, pues un lobo de estos mucho más duro. Ya he visto, ¿eh? Que es mucho más duro. Joder, tengo que sacar la manun y todo. La Virgen. Y dos hostias y me dejaba tiritando, ¿eh? No sé si por aquí ahora se podrá coger algo más. Está todo en azul, ¿vale? Pero voy a mirar por si acaso, porque si estaba ese bicho, puede haber algo más por aquí. A ver. Vale, esta era la casa de... Casa de Luisa. Y aquí ya lo cogimos todo, ¿vale? Vale. Y aquí también lo cogimos todo. Perfecto. A ver. Esto lo cogimos también. Vale, lo tenemos todo explorado. Esta zona está todo explorada. Lo único que estaba el bicho ese ahí. Vale, pues nada, vámonos. Nuestro objetivo sigue siendo el altar. Fijaos qué panorámica de la aldea. Del valle, mejor dicho. No solo la aldea, se ve el castillo al fondo, los molinos. Allí, los molinos.
Bueno, venga. A ver, estamos... Esto es la iglesia. Voy a entrar para hacer un guardadito rápido, ¿vale? Que aquí había una máquina de escribir. Vale, imagino que esto nos habrá... No, aquí no hay nada nuevo. La máquina de escribir estaba en la otra habitación, puede ser... Según estoy, a la izquierda, aquí. Perfecto. Vámonos. El espectáculo debe continuar. A ver, aquí no veo enemigos. Nosotros tenemos que ir... Vale, según pasamos por ahí, a la derecha. Es por ahí, sí. A ver, aquí está nuestro amigo el duque. Duque. ¿Qué nos cuenta, chaval? Me alegro inmensamente de ver que sigue vivo. Más me alegro yo. Como desee. Qué bueno el café frío, chicos. No sé si os gusta. He conseguido nuevas chucherías, señor Williams. Eso me gusta, las chucherías. Vamos a vender primero y luego echamos un vistazo a Cristal Grande. Vivianita. Cuarzo amarillo. Joder, el cuarzo amarillo, macho. Cráneo de cristal. Cráneo de cristal, perfecto. Bestia ancestral de cristal. Joder, 80.000, chaval. Qué burrada, tío. 80.000, tío. Martillo de cristal. Placa de Guglielmo. Y ya está. Sí, todavía tengo un montón de ganzúas, ¿eh? Sí. 286.000, chavales. ¿Qué no puedo comprar? A ver. Nos ha puesto una mina que la voy a comprar. Vale, 3.000. Sí, sí, ríete, campeón. No hay nada más por aquí, ¿no? Vale. Mejorar armas. Venga, mejoramos la cadencia. Bien. ¿Qué? No importa, todo listo. Y ya no puedo mejorar nada más, chicos. Todo a tope y todavía tengo 274.000 de dinero, macho. Imagino que se desbloquearán las mejoras un poco más adelante. Porque, mirad, todo mejorado. No puedo hacer nada. La cocina del duque. Vamos a entregar cositas. A ver, mi té de tres sabores. Vale, eso nada. Mira, bestia. Vale, me faltaría un pescado y ya tengo esta mejora. Vale. De momento nada. Y por aquí, pescado de primera, uno de uno, pescado. Tengo que encontrar más zonas donde haya pescado y demás, ¿vale? Vale, pues... Tener hambre. Es estar vivo. A ver, puedo comprar algo de munición, pero es que pagar 1000 lei por un cartucho... No lo necesito. Me muero por el resto de ingredientes. Vale. A ver, interactuar. A ver, ahí hay que poner... Ah, vale, los cuatro que ya los tengo. Frasco. Bien. Se desbloquea un cierre. Madre Miranda, mira, los cuatro. Heisenberg. ¿Qué ha sido eso? Venga, colocamos otro. Brazos. No sale ninguna cena. Piernas. Y por último, cabeza. Vaya. Me manda para acá, al foro de ceremonias. Vale. Espera un momento. Tengo todavía esto, espolio del caníbal. Es que no quiero seguir adelante, porque si sigo adelante a lo mejor puedo perder esto. Así que media vuelta, chicos. Media vuelta, que no quiero perder nada. Vamos a ver, por aquí, y el sendero para arriba. Es que esa es otra zona, lo de espolio del caníbal... Vale, a la izquierda. Por cierto, ¿el castillo sigue el puente? Sí. Aquí había peces, que ya los cogí, no sé si habrán repuesto. A ver, ¿más peces?
No, está cocido, está cogido todo. Vale, pues nada. Es que esta zona de espolio del caníbal no la he explorado. Y puede haber algo interesante por aquí. Vaya, vaya, vaya. Molino de Otto. Molino de Otto. Vale, barriles explosivos. Cuervos. Vamos a ir despacito, ¿eh? Despacito, que aquí me pueden hacer una encerrona a la mínima. A ver el molino de Otto. Cerrado por dentro. Vale. A ver, ¿puedo pasar por el agua? Tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que sí. Y aquí habrá peces, claro. Digo yo, ¿no? A ver. Mira, una cabra. ¿Tengo el cuchillo equipado? No. Pues ahora equiparlo. Eso rápido. Vamos a guardar la mano. Eso. Fuera. Vale, pues una cabra. Por cierto, no tengo nada de munición de escopeta. Hay que crear algo, ¿eh? Hay que crear algo de munición porque no tengo nada. Y no puedo ir con la escopeta vacía. Ya está. Mira, una bomba de tubo también. Dos. Eso es. Por lo que pueda pasar, ¿sabes? Aunque por ahora me voy apañando con la pistola y tal. A ver. Hierba. Bien. Molino de Otto. A ver, el molino de Otto. Vale, me ha hecho un guardado, ¿eh? Mira. Venga, a ver qué tienes tú. Bestia. Vale, aquí hay cositas para coger. Vale, vale, eso está muy bien. Acción de pistola. Mina, mina. Muy bien, sí, señor. A ver. Fragmento de cristal. Vamos a entrar dentro, a ver. ¿Se ha ruido? Dios. ¡Hostia! Aquí va a haber un bicharraco, ¿eh? Tiene toda la pinta, tío. La Virgen. Otro de esos del hacha que duran la vida y más. Que duran la vida y más. Bueno, tengo muchas minas. Tengo muchas minas, ¿eh? A ver, ya que estamos, si os parece, organizamos un poco esto. Uy, no tengo casi lo de vida. Vale, vamos a poner eso ahí. Esto aquí. Eso es. Munición de Magnum. Eso es la Magnum. Ahí, a continuación. Vale. Ponemos eso ahí. Bombitas de tubo. Bien colocadas. Vale. La carne de bestia la vamos a poner aquí abajo. Eso es. Y ahora ponemos a continuación, pues todo lo que es munición, ¿vale? Para tenerlo un poco más organizado. Tengo mucha munición de cegadora, ¿eh? Con lo cual, no sé si con este bicho funcionará, pero bueno. Y dos ganzúas que llevo ahí arrastradas desde no sé cuándo. Al final va a haber una ganzúa además, ¿eh? La munición de Magnum. Eso es. Vale. Mejor así. Tengo muchas minas, ¿vale? Así que este es el taloto, ¿no? Pues al taloto hay que ponerle fino. A ver. Cuidado, tenemos poca batería. Vale. ¿Viene? Jugamos un poquito con él, chicos. Vamos a hacerle salir fuera. A ver si sale. A ver, no sale, ¿no? No, no sale de esta sala.
A ver, cuidado que ahora... ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Dónde está? No, no, sí, oíste. A que está detrás de la puerta y por eso. ¿Dónde está? Que no le veo. ¿Dónde está, macho? Que no le veo. Vale, es que viene un barril explosivo. ¿Dónde estás? Vale, está arriba, coño. Por eso no lo veía. Vale, ¿viene? Bien, perfecto. A este, ¿sabes lo que vamos a hacer, chavales? Vamos a enchufarle minas a punta pala. Vamos a equipar en el acceso rápido, donde está el cuchillo, a las minas. Venga. Venga. Que vaya pisando, se las vaya comiendo. Perfecto. Vale, se la va comiendo, ¿no? ¿Viene? Venga, otra ahí. ¿Vienes? Está muy encabronado, ¿eh? ¡Vamos! Campeón, ven a por mí. ¿Vienes o no? Bueno, también pajarracos de estos. Joder. Vale. Otra ahí. Está comiendo toditas, ¿eh? Cuidado. Tengo minas. Pues seguimos con estas. Venga, acceso rápido. Ahí. La escalera. Mierda, me ha pillado a mí la explosión. Me tenía muy encima. Venga. A ver, hay un bicharraco de esos voladores. Super salto. Muy bien, campeón. Vale. ¿Dónde está? Que no lo tengo localizado. Está arriba. Vale. Está ahí arriba. Venga. Vamos. Por aquí. Está esperando esa mina. ¡Qué bien! A ver. Viene, ¿no? Pues ponemos una. Y salimos corriendo. Venga. ¡Toma! Me están encantando las minas, al colega. Ya no tengo. Hay que cambiar de técnica. Probamos con los proyectiles cegadores. A ver. Hay acceso rápido. Ahí. Vale. L2 más X. A ver si los proyectiles cegadores se hacen algo. Ya vienen a hablar los pajarracos con la nariz. ¿Ha hecho algo? Sí. O venga. Da igual quedarme sin pistola. A ver, me tengo que quitar al bicho volador. Que me va a tocar la nariz, si no. Es que hay un montón de ellos. Eso es. Está nuestro amigo. No se mueve. Ahí va a ser un blanco fácil. Pillado todo el mundo. Vale, ahora los tengo ahí a huevo. Toma, a vosotros. Qué puñetas, los voladores. Y yo creo que al tío también le he dado el del hacha. Vale, ven. Sigue nuestro amigo persiguiéndonos. ¿Qué? Tiene como acelerones el condenado. Venga. Sube. Bien. Vale, no os preocupéis por las cosas, luego lo cogemos. Venga, vamos a coger otra de estas, que le deja cieguito. Está arriba, ¿no? Sí. No, está ahí. Ahí está. Muy, muy bien organizado, chavales, este encuentro. Lo hemos hecho muy bien. Vale. Bueno, ahora es cuando podemos coger tranquilamente todo lo que hay en el suelo.
que pasa por aquí. Había pólvora y no sé qué más historias. Mira. Trozos. Espero que no se haya ido. ¿No ves? No, mira. Fluido químico. Trozos de metal. Vale. Munición de pistola. Genial. Vale. ¿Y esta puerta? Ah, que tiene otro candado. Coño. Eso. ¿Tiene otro más? Sí, tiene tres. Eso es. Mira, 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 mira. Vale, tranquilos. Ahora cogemos todo. Vamos a ver. Por aquí vea cosas. Mira. Chatarra. Proyectiles explosivos. Le he puesto con las minas, le he puesto fino al colega, ¿eh? Ahí tenemos munición de francotirador. Vale, hemos repuesto bastante munición, ¿eh? A ver. Os dije. Me da la sensación. Está en azul. No, todavía hay cosas por coger aquí, ¿eh? Os dije antes. Me da la sensación de que faltan sitios donde cazar animales. Y es que ahí tenemos una despensa con un montón de carne, por lo que veo. Que vamos a vaciar, por supuesto. Aquí ya no hay más cosas para coger, ¿no? No, pues venga. A ver. Bestia. Pollo, bestia. Pescado, que me hacía mucha falta el pescado. A ver si hay más pescado por aquí. Bueno, eso es un documento. Ahora lo leo. Bestia. Todo esto no se puede coger. Una hierba por aquí. Vale, esta parte está todo cogido, menos el documento, que lo vamos a leer. 8 de julio. Hoy es el día en el que suele venir ese mercader tan jovial. Siempre me regala periódicos viejos. Sé que Miranda los prohíbe, pero me fascinan las noticias del mundo exterior. Hay un artículo que me pareció muy interesante. Algo acerca de una compañía farmacéutica. ¿Os suena de algo, verdad? No recuerdo el nombre, pero el emblema me resultó familiar. Umbrella. Tenía el mismo símbolo que el cáliz del gigante. Estoy seguro de haberlo visto pintado también en los muros de la cueva. Ese parasol tan radiante es muy llamativo. ¿Por qué habrá un emblema de una compañía foránea pintado aquí? Me pregunto si tendrá algo que ver con este tipo que se quedó con nosotros hace muchos años. Bah, le estoy dando demasiadas vueltas. No, no le estás dando tantas vueltas. A ver, aquí nos falta algo, chicos. Porque esto está... Esto está en rojo. Con lo cual aquí falta cosas para coger. A ver... No creo que hayan puesto aquí alguna gema de esa colgada en algún techo o algo, no. No tiene pinta, pero vamos a ver, por si acaso. A ver. Mira. Munición francotirador. ¡Bingo! Hay un tesorito ahí atrás. Vale, ahora lo cogemos. Espolio del caníbal. El tesorito es este. Ángel del padre Nicola. Muy bien. Y cajitas para coger, mira. Pólvora. Munición para el francotirador. Ley. Y abrimos. Vale, y estamos otra vez aquí. Estupendísimo, chicos. Pues esto todo explorado ya. No sé si me ha dejado algo, yo creo que no. No tiene pinta de que me haya dejado algo. Así que voy a echar un vistazo por aquí. Lo único que me puede faltar a lo mejor es una jaula de... Licántropos. Pero tengo munición para daros. Por la cabeza. Si hay uno, hay más. Joder, han caído tres de un disparo, chavales. Me tenía que haber saltado un trofeo por eso. Por eso me tenía que haber saltado un trofeo. Tres de un disparo, ¿eh? Por aquí. Vale, por aquí es por donde vine ya. Aquí no me dejan. A ver si hay alguno más por ahí. Desde aquí lo puedo ver. No, no tiene pinta. Lo único que voy a hacer, a ver qué pasa si disparo aquí. Nada, no pasa absolutamente nada. Y ahí, tampoco. Digo, lo mismo la presa se viene abajo o algo, el río, no sé. Pero no. Vale, vámonos. A ver qué me habéis dejado. Pólvora, pólvora y fluido químico. Pólvora.
Muy bien, chicos. Pues hora de volver a la aldea. Y ahora sí que tenemos que dirigirnos para el altar, porque ya lo tenemos todo esto explorado. Todo cogido. Ahí lo veis. Me sigue faltando entrar en la puñetera casa, pero ya me comentasteis en... Me dejasteis en comentarios que no se podía. Bueno, investigaré yo a ver si se puede o no. ¿Vale? Y nuestro objetivo es ahí. Pero nosotros nos vamos a ver al duque. Enemigos aquí. Nada, ¿no? Vale. Pues nosotros nos vamos a ir a ver al duque. Y vamos a guardar partida ahí. Ya de paso, los tesoritos que tengo, pues los vendo. Un montón de dinero, ¿eh? Pero un montón de dinero, tío. A ver. ¿Desea comprar algo? Vale, no hay nada nuevo, ¿no? A ver si me deja mejorar algo. De momento está bloqueado. Y nada más. Mira, voy a comprar, como tengo mucho dinero, me voy a gastar 10.000 en comprar 10 cartuchos de escopeta. Porque me sobra, si no, no lo haría, ¿vale? Y Magnum no hay, ¿no? De francotirador, venga, también. Otro 10 de francotirador. Gracias. Tengo dinero de sobra. Muy bien, chicos. Bueno, pues gracias, nada. Gracias por su patrocinio. Eso es. Aquí, con la vista de estas manzanitas y una botellita de vino, chicos, y un cofrecito muy chulo, por cierto, que no es un tesoro, despedimos el capítulo de hoy. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos, entretenidos, viendo mis vídeos, mandaros un saludo, ya sabéis, mañana nuevo capítulo de este Village Resident Evil 8. Cuidaros mucho, chicos.